Este municipio hace parte de una de las 15 provincias que conforman el departamento de Cundinamarca, llamado la provincia del Valle de Duaté, la cual está compuesta por 10 municipios, entre estos Tausa, Cucunuá, Lenguasaque, Guachetá, Sutatausa, Ubaté, Púquene, Susa, Simijaca y Carmen de Carupa. Sutatausa en lengua chipcha quiere decir pequeño tributo, palabra conformada de suta pequeño y tausa tributo, mas debe tenerse en cuenta que el nombre primitivo de este poblamiento tributo era suta, como figura en los anales de la conquista y actas de visita de la colonia. Las poblaciones de Suta y Tausa fueron fundadas por el conquistador Gonzalo de León Venero, encomendado por Hernán Pérez de Quesada en un lugar vinculado al centro ceremonial prehispánico, región desde donde se abarca visualmente el Valle de Duaté y poblaciones cercanas que se sustentaban gracias a la explotación de minas de sal. Tal y como describe Fray Cristóbal Rodríguez, doctrinero de ambos poblados. Las primeras referencias de ambas poblaciones es de 1541, año en que los indios se sublevaron por el maltrato recibido por los encomenderos, tal y como nos cuenta Piedrahíta. Como refiere el cronista, el capitán Juan Céspedes masacraría a los insumisos en el llamado Peñón de Sutatausa, exterminando así a casi todos los sutas. I'm going to go to the next one.